disposición. Adelante. Muchísimas gracias, Rosario. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Bueno, comentarles que damos iniciado a este masterclass, haciendo un hincapié que este masterclass es referente al curso de especialización en Tableau de Business Intelligence, que está comenzando en el mes de octubre. Y este masterclass será un aproximado de, digamos, 2 horas aproximadamente. Vamos a tener una parte teórica que van a ser aproximadamente unos 20 minutos y el resto es netamente un caso práctico. De acuerdo. Comencemos con la masterclass. Bueno, ya me presentaron. Bueno, soy Jerry Torres, soy ingeniero de sistemas. Actualmente mi día a día en Pacífico Seguros es el uso de esta herramienta. Así que varias consultas que puedan tener, varias dudas que puedan tener al final de este masterclass, ya las he tenido, ya he pasado por varias configuraciones, cosas complejas respecto a cómo manejar esta herramienta. De acuerdo. Haciendo un brief de lo que es Tableau. Tableau es una herramienta de visualización de datos. Prácticamente vamos a tener data de diferentes tablas, de diferentes fuentes. Puede ser información de ventas, puede ser información mediante locales de venta. Podemos mostrar gráficos a nivel geográfico, a nivel de un gráfico de barras, a nivel de un funnel de ventas, a nivel de un pipe. Todo esto con el objetivo de que la información nos cuente ciertos hallazgos. Tableau está hecho especialmente para ejecutivos, gerentes, para que puedan consumir esta información final, ya sea a través de estos gráficos o ya sea mediante KPIs o indicadores, y que en verdad uno pueda monitorear si el día a día está acorde a los procedimientos establecidos en la organización o si algún producto se está desviando, capaz se han reducido las ventas, ya no hay rotación, capaz ya no hay stock en almacén o capaz se está encareciendo los insumos, etc. Esos temas que tienen que ver tanto con el accionar del negocio. Esa es una de las importancias más grandes que tiene Tableau como herramienta de Business Intelligence. Así que en breve les comento en qué nos vamos a enfocar, cuáles son los productos de Tableau y en cuál nos vamos a estar enfocando. Lo he puesto en este orden porque Tableau, antes de comentarles qué productos tiene, su input principal son datos sin procesar. Puede ser incluso información de no tan buena calidad, información, digamos, bastante dispersa de diferentes fuentes, base de datos, información de la nube, puede ser tablas de SQL, incluso pueden ser PDFs, TXT, etc. Esta información se ha de procesar, se ha de limpiar, se ha de filtrar, se ha de cruzar la información. En Tableau Prep normalmente se suele manipular bastante información insertando columnas, cruzando tablas, todo con el fin de tener nuestro modelo de datos listo como para ya consumirlo en Tableau Desktop. Cuando hablamos de Tableau Desktop como tal, tal como lo he puesto aquí en la presentación, su enfoque es analizar y explorar. Tableau Desktop viene a ser la herramienta de Tableau de escritorio, en el cual su fin es coger la información de los datos, el modelo de datos. Ya no hablamos de datos sin preparar, sino vamos a hablar de un modelo específico de datos. Normalmente se suele utilizar un esquema de modelo estrella. En la siguiente lámina voy a explicar de qué va ese tipo de modelamiento, que es un modelo dimensional, para poder establecer indicadores, KPIs, visualizaciones. La siguiente fase viene a ser la parte de Tableau Online o Tableau Server, que va a ser la plataforma web donde nuestro tablero va a ser publicado y va a ser consumido por nuestros usuarios finales. Acá puse como contraparte de Tableau Desktop a lo que refiere a la herramienta Tableau Public. Tableau Public viene a ser la hermana de Tableau Desktop, que va a ser la herramienta gratuita
de ambiente público para principiantes y no tiene costo. Tableau, por defecto, acá puse el precio de la licencia, que son aproximadamente $70 que cobra la herramienta para la versión de Tableau Online, que viene a ser un ambiente privado, normalmente va dirigido a lo que son empresas. Tableau Public, por otro lado, es una comunidad enorme. Le hablo aproximadamente de unos 4 millones de diferentes tableros publicados dentro de la plataforma y aproximadamente como 2 millones y medio de usuarios activos que están pu haciendo publicaciones, desarrollos de nuevo tipo de visualizaciones, de gráficos. Y acá hago el hincapié de que una de las ventajas de Tableau como herramienta es la comunidad. ¿Por qué? Porque Tableau podemos nosotros armar ciertas visualizaciones que a veces vienen por defecto, pero la ventaja competitiva de Tableau, a diferencia de otras herramientas, es que mediante ciertas configuraciones de gráficos podemos crear visualizaciones bien complejas, bastante complejas en el sentido de que es un poquito complejo de armarlos, pero las visualizaciones son totalmente impactantes, que te lleva directamente a identificar el hallazgo de un solo vistazo. Bueno, como tal, esto va a ser lo que vamos a revisar en la parte práctica, que es la parte, el lienzo de Tableau Desktop. Vamos a ver desde la parte cómo insertamos información, cómo trabajamos la información, cómo trabajamos variables. Vamos a estar utilizando prácticamente todos los botones que les estoy visualizando a continuación. Y eso vamos a verlo en la parte práctica. Ok, para continuar, voy a decantar con un par de conceptos referente a lo que es el Business Intelligence. Tableau como herramienta es una herramienta de Business Intelligence en el sentido de que el Business Intelligence es un conjunto de herramientas, procesos y tecnología que da soporte a la toma de decisiones. Hablamos de que esto puede hacer consultas, informe, cubos OLAP, tableros de control. Algunos me preguntarán, profesor, pero ¿qué tiene que ver con Tableau? Tableau viene a ser una herramienta que utiliza este tipo de conceptos, este tipo de tecnología. ¿Por qué? Porque hay algo transversal a todos estos tipos de herramientas y es esta parte conceptual, ya sea si utilizas ClickView, ya sea que utilizas Power BI, Tableau. Todas estas utilizan un tipo de modelamiento de datos y utilizan un tipo de procesamiento específico. Ok. Les comenté sobre los cubos OLAP y acá quiero hacer un énfasis referente a las bases de datos. Las bases de datos de aplicativos, y me refiero a desarrollos web que están, ya sean desarrollos web, ya sean desarrollos cliente-servidor, que son específicamente para soportar la transaccionalidad del día a día de las operaciones de la empresa, están desarrolladas específicamente para que les sea sencillo el insertar, eliminar, modificar filas. Ese es su día a día. Y ese tipo de base de datos, este tipo de arquitectura se le llama OLTP. Este tipo de base de datos, su modelamiento es muy diferente a lo que son los cubos OLAP, que vienen a ser los tipos de modelamiento que vamos a utilizar para lo que son ese tipo de herramientas de Tableau. Pasa por un proceso de ETL, que tal como lo comenté, este proceso de ETL puede estar soportado por Tableau Prep, pero en la parte del modelamiento es esencial para que nuestro desarrollo sea sencillo y evitar los errores. Porque ya sea que utilicen Power BI, Tableau o Qlik, este tipo de herramientas identifica ese tipo de modelado y hay ciertas reglas que hay que seguir, si no la herramienta nos va a estar dando algunos errores al momento de querer vincular nuestras tablas. Ok, ya les mostré un poco la diferencia entre una base de datos transaccional y una fuente de datos, un origen de datos que específicamente es un cubo OLAP. Y más o menos, ¿qué es lo que abarcaría lo que es el modelamiento dimensional? Pasemos a la siguiente lámina. De acuerdo. Les estuve hablando bastante sobre el modelamiento dimensional. Esta es la parte conceptual antes de ir a la parte práctica de Business Intelligence. Como tal, el modelamiento dimensional, la unidad, viene a ser una tabla de hechos
que concentra toda la transaccionalidad que pueda tener una entidad de análisis, un objeto de análisis. A lo que me refiero es que en esta tabla, por ejemplo, que está marcado en naranja, viene a ser una tabla de ventas. Esta tabla de ventas, en Business Intelligence se le llama tabla de hechos, en el sentido de que aquí vamos a tener el detalle de las transacciones y el detalle de las métricas. Acá vamos a tener todos los datos numéricos para hacer todos los cálculos matemáticos respectivos. La tabla de hechos, una de las características de nuestra tabla de hechos es que la tabla de hechos suele ser la tabla más pesada del modelo dimensional, ya que es la que va a tener 2 años de historia, 3 años, 10 años de historia, y dependiendo de la granularidad, quiere decir del detalle de la información, acá vamos a tener información específica de cada transacción del cliente, de cada tienda, de cada hora, de cada local específicamente. De acuerdo. Alrededor de nuestra tabla de hechos van a estar nuestras tablas de dimensiones. Las tablas de dimensiones suelen referenciar a información de agrupación o descriptivas referente a nuestra tabla de hechos. Nuestros análisis que vamos a realizar, siempre vamos a tomar valores que vienen de nuestra tabla de dimensiones. Y la parte de cálculo, la parte de métricas o de medidas, que se le suelen llamar, va a venir de nuestra tabla de hechos. ¿Qué quiere decir? En nuestra tabla de dimensiones se caracteriza porque en verdad el volumen de información no suele ser tan alto como en nuestra tabla de hechos. Le hablo de una tabla descriptiva. Por ejemplo, acá tengo lo que es las tiendas. Digamos una empresa grande. Por ejemplo, recuerdo que el banco de crédito tenía aproximadamente de 380 agentes, 400 agentes a lo mucho, perdón, agencias es lo que llegaba. Así que si vamos a estar analizando agencias físicas, a lo mucho la tabla de tiendas llegarían a 400 filas. Pero si hablamos de transaccionalidad, podría llegar a, digamos, a 1 billón de filas, 5 billones de filas. Esa es una de las principales diferencias. Siempre se van a estar uniendo nuestra tabla de hecho con nuestra tabla de dimensiones mediante llaves. Vamos a tener siempre una llave que va a unir nuestra tabla de dimensiones con nuestra tabla de hechos. Esto es en general es sencillo, que va a ser nuestra parte teórica antes de ir a la parte práctica. ¿Qué más tenemos? De acuerdo. Pasamos directamente a nuestro caso de análisis y acá vamos a ir revisando parte por parte cómo es Tableau Desktop. ¿Qué significa cada botón? ¿Cómo es el proceso de carga de información? Y eso lo vamos a hacer a través de un caso de análisis que les comparto. El origen de datos que vamos a tomar son datos públicos. Esto es información del gobierno de Perú. Es datos abiertos COVID. Y de esta página se van a descargar específicamente los casos COVID reportados por el Ministerio de Salud. Son información actualizada hasta la fecha. Ahí vamos a encontrar información incluso actualizada al cierre de agosto. Vamos a descargar tanto como los casos positivos como los fallecidos por COVID para hacer un análisis de cómo está evolucionando el COVID, cuáles son las tendencias, cómo es la distribución geográfica, etc. Respecto al temario, el temario viene a ser esto. Vamos a ir desde el tema de la fuente de datos, vamos a cargar la información, vamos a unir la información, vamos a hacer este link de información de tabla de hechos con medidas, vamos a estar depurando la dimensión, creando métricas, depurando dimensiones, para a continuación ir con las columnas y filas. A través de las columnas y filas vamos a ir creando diferentes datos, diferentes tablas en las cuales nos van a contar alguna historia. Y viene una de las funcionalidades show me o mostrarme, como es en español, que de Tableau Public vamos a estar viendo los diferentes gráficos que nos ofrece la herramienta. Por último, vamos a estar revisando los filtros y cómo todos estos gráficos se van a consolidar en un solo dashboard. Ok, vamos a ir directamente a la parte práctica, así que voy a compartir directamente mi escritorio.
¿Ok? Este es uno de los productos finales que queremos llegar. Quiero mostrarle. Vamos a ver si es que nos da el tiempo, porque en verdad son varias cositas que vamos a ver a continuación. Vamos a ver desde la parte geográfica. Vamos a crear un mapa de calor por región. Vamos a crear ciertos indicadores, cómo va esta curva epidemiológica, tanto como de casos confirmados, de casos fallecidos. Algunos indicadores generales, cómo es esta proporción entre los géneros femenino y masculino, cómo vamos a agrupar estos rangos etarios y vamos a construir una pirámide poblacional. ¿Ok? Entonces, vamos a ello. Para crear este dashboard, nosotros vamos a utilizar la herramienta Tableau Public. Vamos a abrir nuestro Tableau Public. Ya de por sí, en mi carpeta ya he descargado la información relacionada al COVID. Porque algunos datos son un poco pesados y no podría descargarlos en vivo. Ok. Estos dos son TXT, no son Excel. Son puntos CSV, o sea, son TXT separados por comas. Pesan aproximadamente, los casos confirmados positivos pesan 160 megas y los casos fallecidos pesan 18. Así que más o menos relativamente pesado, no está pesado, sí es manejable. De acuerdo. Esa es la primera vista que vamos a ver respecto a lo que es el Tableau Public o el Tableau Desktop, la versión gratuita del Public. Y vamos a identificar que hay diferentes partes de este lienzo que vamos a identificar, como la parte de conexión de datos. Acá ya tenemos, nos viene el menú, poder conectarnos a un archivo Excel, a un archivo de texto, un archivo JSON para lo que manejamos por scraping o archivos web. Podemos conectarnos a un Microsoft Access, a un PDF, etc. Y tenemos más conectores. Comentarles que en Tableau Public los conectores son limitados, a diferencia del desktop que tiene como más de 70 o 80 diferentes conectores. Y es la penalidad por ser la versión gratuita. En la parte derecha tenemos la opción Descubre Más, que viene a ser algunos videos interactivos de qué tipos de gráficos, descripciones generar respecto a lo que son Tableau, el paso a paso, cómo desarrollar un tablero. Tenemos algunas visualizaciones. Esta es parte de la comunidad. Visualizaciones del día. De acuerdo. Vamos a ir conectando nuestro archivo de texto, que viene a ser positivos COVID. Y mientras va cargando, se va a ejecutar la consulta y nos va a llevar a otra vista. Esta es la vista que vamos a estar viendo en unos minutos, que es aquí donde vamos a estar manejando toda la fuente de información. Vamos a cargar los archivos, vamos a conectarlos, vamos a depurarlos, vamos a tratar nuestra información para tener nuestras variables listas. Ustedes me dirán, profesor, ¿y cómo regreso al menú anterior? Para eso está este botón, que es el menú de inicio. Regresamos al menú anterior, volvemos al menú de fuente de datos. De acuerdo. Ya he cargado lo que son COVID positivos. A esto hay que agregarle algunas dimensiones. Estas dimensiones yo las he creado manualmente en Excel, que son básicamente el rango etario y el periodo. Pero profesor, ¿qué es lo que he hecho como rango etario? De acuerdo. Lo que estoy haciendo como rango etario son agrupaciones de edades. Estoy diciendo, estoy creando rango de 0 a 11 años, que son los niños, los adolescentes de 12 a 17, los jóvenes de 18 a 29, adultos de 30 a 59 y por último los adultos mayores que son de 60 más. Lo que estoy poniendo como llave va a ser la edad y a esta edad le voy a agregar esta agrupación, este quiebre de rango etario. ¿Cómo agregamos al rango etario? Muy simple. A añadir, le damos otra vez Microsoft Excel. Añadimos el rango etario. Un momento que va cargando, automáticamente aquí va a aparecer TIM rango etario. Ah, miren, automáticamente ya lo cargó y hasta hizo la conexión. No siempre va a pasar esto porque acá identificó que tienen el mismo nombre. Tenemos un campo de edad en nuestra tabla de hechos y un campo de edad en nuestra dimensión.
Vamos a cargar un campo más que va a ser nuestra tabla de periodo. En la tabla de periodo básicamente identifico cómo va a variar la primera ola de la segunda ola y algunos datos respecto al tiempo. La llave que vamos a utilizar para este campo va a ser, por ejemplo, nuestra fecha de resultado. Y vamos a visualizarlo. Lo vamos a enlazar con la fecha de nuestro campo periodo. Y acá tenemos que hacer este cálculo manualmente porque no tienen el mismo nombre. Y voilà, ya está. Comentarles que la versión que estoy usando es la versión más reciente de Tableau Public. Es la 2021.3. Esta versión ha salido la semana pasada. Una de las bondades que nos ha traído viene a ser este menú de la izquierda, que tenemos una descripción de las tablas, de los diferentes campos que tiene la tabla. Por ejemplo, si es cuáles son los nombres, cuál es la tabla física, qué tipo de campo es, etc. Normalmente solemos utilizar este lienzo grande, que para algunos científicos de datos estadísticos estarán más acostumbrados, más familiarizados. ¿Por qué? Porque lo que hace Tableau es toma nuestra tabla de hecho, toma nuestras dimensiones y los une en una gran tabla, en un tablón de datos. Esta tabla va a ser nuestra fuente original, perdón, nuestra fuente que vamos a estar utilizando en nuestro análisis. Cada campo va a ser una variable como tal. Así que si tenemos un montón de variables, para que esto sea, digamos, más sencillo, tenemos que ir depurando datos que no vamos a usar. Por ejemplo, en la información que hemos descargado en casos positivos COVID, nos viene lo que es una fecha de corte. Probablemente esta fecha de corte significa hasta qué fecha están sacando los resultados de ciertas evaluaciones. No lo vamos a usar, por ende lo vamos a ocultar. Comentarles también que en la parte superior nos dice qué cantidad de filas vamos a estar visualizando. Yo por defecto está marcado 100, pero le puedo bajar el número de filas para que esto sea más rápido. O poner a 10 incluso. De acuerdo. Vamos a utilizar datos geográficos, departamento, lo necesito. Si alcanzaba, podemos ver qué tipos de pruebas han hecho. La edad es súper necesario, el sexo también, la fecha de resultado. El obligeo no, suficiente con el departamento, no vamos a usar obligeo. ¿Qué más tenemos? Tenemos el ID de la persona, claro que sí. Ese viene a ser uno de los campos más importantes, a continuación vamos a ver por qué. También tenemos la edad, el rango, el orden. No, no lo voy a usar. Fue un campo que creé y al final no lo estoy usando. Y tenemos información anexa como lo que es. Si se fijan, en la parte superior, mediante colores, podemos diferenciar las tablas. Nuestra tabla de hechos viene a tener una franja azul. El periodo tiene una franja verde. El rango etario tiene una franja naranja, que lo diferenciamos acá en el tablón grande. Acá todos los campos que pertenecen a nuestra tabla de hechos tienen una franja azul. La franja naranja es el rango etario, que es prácticamente la edad y el rango. Y la franja verde viene a ser nuestra tabla de dimensión periodo. Tenemos fecha, año, año, mes, y si es ola, primera ola, segunda ola. De acuerdo. Si se fijan, cuando he creado las conexiones pueden ser creadas aquí afuera, o si le hago doble clic aquí adentro. Ustedes me dirán, profesor, pero si jalo una tabla acá, también se va a enlazar. ¿Cuál es la diferencia de enlazarla acá de enlazarla adentro? Justo acabo de arrastrar una tabla a propósito para mostrarles cuál es la diferencia. A partir más o menos del 2020, finales de 2019, Tableau creó un nuevo concepto, en lo cual llamó una capa lógica y una capa física.
Hace muchos años, me hablo del 2018 para atrás, solamente se conocía esta capa que no ingresar al hacer doble clic. ¿Por qué es importante? Porque tengo que hacer la conexión, necesito ver qué tipo de unión es. Para los que han manejado SQL, probablemente este concepto les sea más sencillo. ¿Qué tipo de join o unión suelo hacer? ¿Qué tipo de conexión? Si es una conexión que nos diga de que en verdad referencia a la intersección de ambas tablas o solamente dando prioridad a la primera o solamente prioridad a la tabla de dimensión, etc. En cambio, cuando me refiero a la tabla, a este nivel, a esta capa, se llama la capa lógica, no puedo dar esa configuración. Por el momento, es más, estamos utilizando la capa física. ¿Por qué? Porque todavía la capa lógica, digamos que está en beta. No es que esté en beta, tiene algunos problemas para algunos cálculos complejos que sí vamos a utilizar en este masterclass. Y no quisiera que tuviéramos problemas más adelante. ¿De acuerdo? Así que, en sencillo, si van a estar creando información, jalen su tablita, le hacen doble clic y dentro de la capa física arrastremos todos los campos, configuremos las conexiones, ocultemos todos los campos que nos vamos a usar porque para que nuestro campo, nuestras variables no sean un listado enorme. Hay un punto más, hay un punto más. ¿De acuerdo? Si se fijarán, aquí arriba vamos a renombrar toda esta fuente, esta base de datos como positivos COVID. Voy a agregar una fuente adicional, una nueva fuente de datos que va a ser la parte de fallecidos. Me dirán, profesor, ¿por qué no lo agrega acá? Ya. En Tableau, por cada fuente de datos, necesariamente debe haber una tabla de hechos. Tiene que ver mucho, mucho con los tipos de relaciones. Para los que están familiarizados con base de datos, con tablas, el tipo de relación entre la tabla de hechos y las dimensiones, de la dimensión es de uno a muchos. Igualmente, de uno a muchos. Si tenemos muchas dimensiones, perdón, datos duplicados, podríamos tener error de cálculo en las dimensiones. A eso súmale de que si agregamos una tabla de hechos, vamos a tener una relación de muchos a muchos, lo cual en verdad es bastante difícil de manejar en nivel de base de datos. Así que para poder manejar ese tipo de conexión, vamos a crear una fuente de datos y mediante otra forma vamos a conectar estos dos mundos. Así que le hacemos clic al icono de la base de datos, le hacemos clic en nueva fuente de datos. Y vamos a ir cargando nuestro archivo de texto. Vamos a cargar nuestros fallecidos, que en verdad pesan menos, es más ligero. Está cargando la información. Está procesando, pero espero que no. Qué extraño. Debería ser un poco más rápido. Capaz es mi RAM. Y terminé de cargar. Aquí está. Lo que les comentaba. Tenemos una tabla, una capa lógica. Hacemos doble clic y aquí está la capa física. Todo lo que vamos a estar enlazando va a ser en la capa física, haciendo doble clic. Y acá le vamos a agregar las mismas dimensiones. Le hacemos clic en añadir y añadimos nuestros Excel de tanto de rango etario como de periodo. Y acá no reconoce la conexión, así que vamos a agregarle manualmente. Por ejemplo, este es la dimensión de rango etario, así que es la edad. El MinSA le llama edad declarada. Y acá yo le llamé edad. Ya lo detectó, lo cargó e hizo la unión respectiva. Vamos a agregar una dimensión más. Vamos a agregar periodo. Ya cargó periodo. Periodo, el campo que va a ser nuestra llave va a ser lo que es la fecha.
No es fecha de corte, es fecha de fallecimiento. Vamos a poner nuestra variable fecha. De acuerdo. Esto le vamos a llamar fallecidos COVID. Depuramos algunos campos. Vamos a acelerar esto para ya salir de lo que es la configuración y carga de datos. Fecha de corte, por ejemplo, no lo voy a usar. Clasificación SINADEF. Tampoco, no voy a decir la clasificación SINADEF porque sabemos que todas estas personas que están registradas aquí son fallecidos por COVID. Tenemos fecha de fallecimiento, edad declarada, sexo, departamento, UVG. UVG tampoco lo voy a usar. Vamos a ocultarlo. ID de persona, importantísimo. Tenemos el rango y tenemos el orden que lo ocultemos y nuestra semana epidemiológica, lo cual tampoco vamos a usarlo. Mientras menos campos tengan, va a ser mejor, en el sentido de que no se llenen de variables, porque al momento de seleccionarlas van a tener una lista enorme para ir buscando cada variable. De acuerdo. En esos momentos, acabamos de hacer las configuraciones de nuestra fuente de datos. Vamos a pasar la siguiente etapa, que va a ser la creación de una, perdón, la configuración de nuestras variables. Que también lo podemos hacer en este lienzo, pero para que se familiaricen, vamos a pasar a la siguiente vista, que es la hoja 1, que va a ser nuestra hoja de trabajo. Tableau maneja tres niveles de visualizaciones, que son los tres iconos que ven aquí abajo. Es la hoja de trabajo, el dashboard y lo que es una historia. La hoja de trabajo es una visualización atómica. Me refiero, es nuestro gráfico de barras. Acá solamente vas a poder desarrollar un gráfico de barras único. Por ejemplo, un pie, un gráfico del tipo pie. Acá solamente vas a poder crear un pie único. Para ello vas a tener que crear una hoja por cada gráfico. Y en el dashboard es donde vas a estar consolidando todas estas visualizaciones. La historia viene a ser una vista que va a integrar lo que son las hojas y los dashboards, que es básicamente una presentación, una especie de PPT mediante filtros, información en línea que vamos a estar mostrando de Tableau. Porque en la historia vamos a estar configurando. Debido a los tiempos, no me va a alcanzar tiempo de poder mostrarles cómo se configura en historia. Vamos a llegar hasta un dashboard. Las variables, perdón, las fuentes de datos, como les comenté, positivos y fallecidos, aparecen acá en la parte superior. Fallecidos y positivos. Si les hago clic, van cambiando de información, porque en la parte inferior aparecen todas las variables que corresponden a cada fuente de datos. Mientras va cargando la información. Lo que vamos a realizar a continuación va a ser una configuración de variables porque necesitamos preparar nuestras variables para empezar a arrastrarlas y configurar y crear nuestras visualizaciones. Lo primero, vamos a empezar con nuestra fuente de datos positivos COVID. Si se fijan, las variables, hay una diferencia de colores. Tenemos unas variables azules y unas variables verdes. Y solamente esos dos colores. ¿Cuál es la diferencia? Es que las variables azules son las dimensiones y las variables verdes son las medidas o métricas. ¿Qué quiere decir? Que con las variables verdes vamos a crear todos nuestros cálculos matemáticos, todos nuestros indicadores, agrupaciones, valores que vamos a ir mostrando. Pero Tableau por defecto en algunos campos los ha considerado como medidas, lo cual Tableau no puede ser tan exacto en ese sentido. Y para ello está
la opción manual de poder corregir. Por ejemplo, el año, mes, semana y edad, esta información no son medidas, son dimensiones. ¿Cómo lo corregimos? Seleccionamos nuestras variables, le hacemos clic derecho y vamos a convertir a dimensión. Y automáticamente pasaron a ser azules. La edad tampoco es una medida. Cambiar a dimensión. Profesor, entonces no tenemos medidas, solamente tenemos las que están acá por defecto. Bueno, esas tampoco son medidas que vamos a usar. Vamos a ocultarla y vamos a crear nuestra medida. La medida principal que vamos a utilizar y vamos a estar reusando en casi toda la sesión va a ser una variable calculada basada en esta variable, ID persona. El ID persona identifica cada persona confirmada que esté infectada por COVID. Así que vamos a crear una nueva variable en base a esta variable. Le hacemos clic derecho en la variable. Y vamos a ir directamente en el menú crear. En el menú crear y vamos a ir a campo calculado. Tableau tiene su propia sintaxis para poder hacer cálculos, poder crear dimensiones, poder crear funciones condicionales con el fin de crear nuevas medidas, nuevas métricas, nuevas dimensiones que nos ayudan a nuestro análisis. Para este caso vamos a crear una variable llamado confirmados, que son casos de COVID confirmados. Vamos a utilizar la variable contar. Comentarles a ciencia cierta de que no es necesario para nuestro día a día de Tableau conocer toda la gama de funciones que tiene Tableau. Al igual que el idioma. No usamos todas las palabras en nuestro día a día, solemos utilizar una gama limitada de palabras. Y lo mismo pasa cuando hablamos de programación y específicamente en la parte de Tableau, por ejemplo, contar es una de las funciones más usadas en el día a día. Contar, la función suma, alguna función condicional y una que otra función compleja. En verdad, no son muchas las que se suelen usar muy a menudo. Pero si empezamos a hacer cálculos más complejos, probablemente necesitamos funciones un poquito más, digamos, complejas, ¿no? Ok, terminamos con nuestra medida, que son casos confirmados, que ya está de verde. Perfecto. Entonces ya tenemos nuestras medidas, ya tenemos nuestras dimensiones, y eso era la parte de fallecidos. Perdón, positivos. Ahora hay que corregir fallecidos. Lo mismo, seleccionamos todas nuestras variables que queremos corregir, las pasamos a dimensiones y creamos nuestra medida o métrica basado en la ID persona, pero de fallecidos. Le hacemos crear campo calculado y hacemos un, creamos la variable, renombramos la variable y hacemos un contado. Le damos a aceptar y ya creó nuestra variable fallecidos. Toda esta parte es súper necesario para tener preparados nuestros datos, porque después solamente es arrastrar, 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 configurar, arrastrar, hacer clic acá, arrastrar, nada más. De acuerdo. Ok, vamos a crear nuestra primer visualización, que va a ser lo más sencillo posible. Arrastramos confirmados a nuestro lienzo, específicamente a la parte en medio. Y soltamos. Y nos sale el número 2 millones. ¿Qué quiere decir esto? Que en total, desde el inicio de marzo de 2020 hasta hace un mes, han habido 2 millones de infectados. Fuente, el MinSA. Vamos a renombrar esta hoja como confirmados. En verdad es bastante sencillo, arrastrar y se autocalcula. Lo mismo vamos a hacer con fallecidos. Para fallecidos tenemos que ir a nuestro origen de datos de fallecidos. Arrastramos y soltamos. mil. De acuerdo. Antes de continuar,
Les comento que cuando empezamos a utilizar una fuente de datos, y vamos a la siguiente, si se fijan, si empezamos a usar esta fuente de datos, se ha marcado con un check. Si vamos a la siguiente, empieza a ver lo que son algunos, digamos, han aparecido una especie de cadenitas. Estas cadenitas es mediante, nos dice qué variables vamos a usar para unir estas dos fuentes de datos. ¿Por qué? Porque tenemos un mundo de casos positivos y tenemos un mundo de casos fallecidos. Así que vamos a ver por qué variables vamos a estar uniendo. En esta parte es muy específico ya tener un know-how de la información para poder conocer qué quiebres vamos a realizar, por qué campos vamos a unir. En mi caso, ya por experiencia, sé que tengo que utilizar, por ejemplo, vamos a crear varios quiebres, vamos a utilizar lo que son las edades, voy a usar lo que es la variable fecha, voy a utilizar lo que es el mismo sexo para poder decir entre sexos cómo ha sido la tasa de fallecimiento, por ejemplo. Etc. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, departamento. Vamos a hacer bastante análisis de departamento. Una, dos, tres, cuatro. Son cuatro variables principales que vamos a estar uniendo en todas las vistas a continuación. Y lo mismo es aquí, vamos a estar uniendo lo que son la fecha, vamos a estar uniendo lo que es la edad. Y bueno, en este caso va a ser el rango. Vamos a estar uniendo lo que es edad. Vamos a estar uniendo lo que es la parte de. Ya. Tenemos una, dos, tres. Falta una más, que es la de rango, que es de edad. Ah, ya está, de edad. Tenemos tres. ¿Qué me falta? Me estaría faltando. Nada, departamento. Vamos a estar haciendo un análisis por región también. Ya. Comentarles de que antes de seguir analizando, vamos a hacer algunos filtros transversales. Por ejemplo, si les comenté que empecé a unir ciertas variables, ¿por qué? Porque, por ejemplo, voy a jalar lo que es el departamento. Me sale la lista de filtros, vamos a arrastrar los filtros, voy a seleccionar todo y a darle a aceptar. Pero en la parte de configuración, voy a darle a aplicar a todas las fuentes de datos relacionadas. Cuando digo esto, es que si veo la siguiente hoja, ya me está aplicando el mismo filtro. ¿Por qué hago esto? Porque este filtro va a servir de vínculo entre las diferentes hojas cuando en nuestro tablero, por ejemplo, seleccionamos un departamento y todas las demás hojas se van a recalcular mostrándonos la información de ese departamento. Esa relación la construimos mediante los filtros. Dios mío. A ver, veamos los quiebres. Por ejemplo, vamos a construir algo relacionado a nuestro rango etario. Seleccionamos todo. Aplicamos. Aplicar hojas de trabajo a todas las fuentes de datos relacionadas. ¿Qué más tenemos? Tenemos el tema de fecha. Fechas individuales. Siguiente. Seleccionamos todo, con tal que no haya nulos, siempre hay que tener cuidado con los nulos. Aceptar. Y configuramos que sean para todas las hojas de fuentes de datos relacionadas. ¿Qué más nos falta? Ah, nos falta lo que es el sexo. Ah, mira, acá ya empezamos con nuestros datos nulos. De acuerdo, solamente seleccionamos los que están categorizados como femenino, masculino. Le damos a aceptar. Aplicar hoja de trabajo a toda la fuente de datos relacionadas. Son cuatro filtros, cuatro quiebres que vamos a poder jugar en nuestro tablero final. Y por el momento hemos avanzado con solamente temas tan sencillos como confirmados y fallecidos. A continuación, vamos a trabajar lo que es un gráfico, un pipe. Un gráfico circular. Eso lo vamos a hacer a través de nuestro rango etario.
Si se fijan, en la parte de marcas, hay diferentes opciones, gráficos de barras, de línea, cuadrado, etc. Pero acá tenemos nuestro gráfico circular. Seleccionamos nuestro gráfico circular, también lo podemos hacer mediante acá, jalando los datos y eligiendo el país. Y arrastramos la información, por ejemplo. Voy a enseñarles a cómo maniobrarnos mediante estos botones. Estos botones solamente sirven para arrastrar la información y soltarlas en estos datos. Así que, por ejemplo, el rango nos va a servir para poder diferenciar los colores de nuestro pie. Voilà. Tenemos nuestro pie, pero si se fijan, cada partecita tiene la misma dimensión. Y se ve chiquito, se ve una esquina. Ah, es porque tenemos otro botón, que es la visualización aquí. Podemos ponerlo como vista completa para que se vea más grande. Y todavía nos falta configurar. ¿Mediante qué variable vamos a configurar que el pie sea más grande, más chiquito, cada porción sea más grande, más pequeña? Okay. Mediante casos confirmados. Entonces, casos confirmados, vamos a jalarlo o el tamaño o el ángulo. Lo jalo en el ángulo. Ah, ya. Ya está empezando a tomar forma. Pero todavía lo siento muy simplista. Falta más información. Ya. Vamos a jalar el mismo rango, pero en la parte de etiqueta. Si lo jalamos en etiqueta, la etiqueta se va a mostrar. Ok. Quiero más información, que se vea más información. Por ejemplo, quiero ver porcentajes. Jalo mismo, la misma variable confirmados en nuestra etiqueta para que se vean. Pero se van a ver los datos. Ya tengo los datos cuando le paso el cursor encima. Me salen mediante una ventana emergente cuáles son los datos. Así que vamos a hacer el cálculo. Hay una opción de Tableau que es bastante útil, que es cálculo rápido. Cuando estoy aquí, en esta opción, me sale una flecha. Le hago clic y me sale una lista de menú. En esta lista de menú hay una opción de cálculos rápidos y puedo seleccionar lo que es porcentaje del total y tengo mi porcentaje. Todo esto es customizable, es configurable. Es una de las ventajas de Tableau que puedes configurar prácticamente todo, hasta la ventana emergente. Puedo configurar hasta los colores de cada pie. De cada rango puedo configurar los colores. ¿Cómo lo hago? Simple. Para eso, en vez de arrastrarlos, le hago clic. Clic en color para editar colores. O clic en lo que es en la descripción emergente para editar la ventana emergente. Por ejemplo, ya me está mostrando el porcentaje. No quiero que me vuelva a salir el porcentaje porque me estaría redundando los datos. Así que me borro los porcentajes en la ventana emergente. Chao, porcentaje. Me quedo solamente con el rango y confirmados. Ahora solamente me salen casos confirmados y si no paso encima del cursor, me salen los porcentajes. Perfecto. Eso vamos a llamarle rango etario. Vamos a crear una visualización más referente a lo que es nuestra pirámide poblacional. Aunque la pirámide poblacional la puedo dejar al último. Porque hay un paso intermedio un poquito más complejo que vamos a realizar. Vamos a utilizar nuestras famosas curvas, las curvas epidemiológicas. Una curva, pero de casos confirmados. Que va a ser una curva para poder identificar cómo evolucionan los casos a través del tiempo. Vamos a identificar este pico de la primera ola, este pico de la segunda ola. Y cómo estamos, al menos hasta agosto. A ver. En la curva de confirmados, utilizamos nuestra variable confirmados. En este caso, vamos a utilizar un diagrama de barras. Y vamos a jalar información, ya no en el lienzo, sino vamos a jalar información en columnas y filas. Por ejemplo, jalamos los confirmados en columnas. Perdón, en filas. Y en columnas vamos a jalar nuestra dimensión fecha o tiempo. ¿No se ve bien? De acuerdo, vamos a cambiarlo o por mostrarme o por las marcas. Yo siempre prefiero utilizar esto, es más sencillo. Ya, estamos bien. Si se fijan, la variable fecha tiene un más. ¿Por qué?
Las variables del tipo fecha se suelen manejar como jerarquías, que quiere decir de que hay una variable dentro de una variable dentro de otra variable. Si le hago clic en el más, me salen trimestres. Si le hago clic en el trimestre, me salen meses. Si le hago clic en el mes, me salen días. Felizmente acá no más para porque podría ir a horas, minutos, segundos. Pero lo puedo reducir. Se ve más o menos, se identifica la primera ola, la segunda ola, pero quiero algo más bonito. No me gusta, no me gusta este gráfico. Ah, ya. Hagamos algo. Vamos a configurarlo. Las variables de tipo fecha pueden ser configuradas. ¿Cómo queremos que se muestre? Por defecto se ha mostrado de la forma más agregada, que es el año. Podemos mostrarlo solamente por trimestre. Le hacemos clic en la flechita, podemos mostrarlo solamente por día. Pero si se fijan, solamente muestra los días de la semana, los 31 días. No nos dice que es el 30 de diciembre o es el 30 de noviembre. No lo sabemos. ¿Por qué? Porque acá solamente muestra una sola variable. Pero en los grupos de abajo tenemos una forma de mostrar ciertas variables un poco más agrupadas. Por ejemplo, podemos mostrar, aquí está, cómo está lo que es el trimestre, cada año con su trimestre. Yo quiero la fecha específica, quiero que me muestre la fecha entera. Ah, entonces hacemos clic en día. Ajá, ya empieza a tomar forma. Si se fijan, esto es marzo. ¿Cómo comenzó la pandemia? ¿Cómo empezó? ¿Cómo creció? Tenemos un pico el 25 de mayo, creció levemente, creo que esa era nuestra meseta, y volvió a crecer teniendo su punto más alto más o menos el 20 de agosto, el 25 de agosto. Y aquí empezó a crecer y esta es la temporada valle que hubo en Perú más o menos en los rangos de octubre o en diciembre. Y aquí está el inicio de la segunda ola. Si se fijan, la segunda ola es un poquito más gruesa que la primera ola. La primera ola, por ejemplo, no ha tenido un pico tan alto. Aquí ha habido como una meseta. Y aquí estamos más o menos a lo que es el cierre de junio, que al 30 de junio, que es lo que ha reportado el MINSA, al menos en datos abiertos. Que más o menos si estábamos regresando nuevamente a la época que estábamos más o menos en octubre o noviembre del año pasado. Podemos, no nos gusta el color azul, por ejemplo, yo lo quiero configurar un color un poco más plomo. De acuerdo, ya está nuestra curva confirmada. Vamos a construir lo mismo, pero para fallecidos. Vamos a fallecidos y vamos a jalar nuestra variable fallecidos, lo ponemos en filas. Nuestra variable fecha la ponemos en columnas. En marcas cambiamos a barra. Y acá tenemos nuestras barritas, pero uno por cada año. Ya les enseñé que en verdad podemos configurarlo por día. Y tenemos un gráfico de barras, pero con esta densidad. Esta es la curva de fallecidos. Si se fijan, tiene un comportamiento diferente a lo que es la. En verdad, tiene un comportamiento muy similar, pero con ciertas diferencias a la curva de confirmados. Porque los fallecidos han sido mayores en la segunda ola que en la primera. Y fallecidos tengo información también hasta el 30 de junio de este año. Vamos a hacer lo mismo, vamos a cambiar el color. Y tenemos nuestra curva de fallecidos. ¿De acuerdo? Vamos a renombrarle curva fallecidos. También podemos sacar más variables. A ver, ¿qué más falta? Ya. Vamos a empezar a trabajar datos geográficos. Vamos a construir nuestro mapa del Perú. Para ello vamos a basarnos en la parte de nuestra variable de departamento. Comentarles que a diferencia de Power BI, Tableau es un poco más sencillo trabajar datos geográficos. ¿Por qué? Porque solamente tenemos que cambiar la configuración de nuestra variable departamento. La arrastramos y ya tenemos nuestro mapa. ¿Qué quiere decir? Si se fija en la parte izquierda de cada variable, hay un icono diferenciado. Este icono numeral es para números, este icono de calendario son para fechas, e icono de texto son para variables del tipo texto. Pero en provincia se fija que tiene un icono diferente, es una variable del tipo geográfica. Pero en nuestra variable departamento no, está como texto. ¿Qué quiere decir? No lo ha identificado.
¿Por qué? Porque en otros países se utiliza la palabra provincia para poder identificar lo que nosotros llamamos departamentos. La palabra departamento Tableau no la ha identificado como una variable geográfica, pero la podemos configurar nosotros manualmente. ¿Cómo lo hacemos? Clic derecho, función geográfica. Y cuando vamos a función geográfica, hay varias funciones geográficas, desde el poder configurar un código postal para poder graficar a través de un código postal, a través de provincia, municipio y condado. La palabra provincia, como les comenté, y Tableau lo identificó y lo convirtió en variable geográfica. País, región, pero nosotros vamos a manejar estado, provincia y departamento. Le hacemos clic en esta opción y cambió el icono. ¿De qué nos sirve esto? Porque solamente arrastramos, soltamos y tenemos nuestro mapa del Perú. A ver, me estaba calculando. ¿Reconocen este mapa? Así es, ese es nuestro mapa del Perú. Ya hemos sacado las variables, pero todavía solamente he identificado geográficamente, mediante latitud y longitud, la ubicación de cada región. Falta agregar más variables. Para trabajar a continuación, vamos a construir una nueva métrica. Antes de tocar la parte geográfica, acá voy a renombrarle geográfica. Vamos a hablar una tabla de departamentos. Antes de ir a la parte geográfica, me olvidé construir una variable. Que esta variable es una variable esencial, que le llaman porcentaje de letalidad. Ya vamos a ir construyéndola mediante los departamentos. Vamos a construir un cuadro simple, ¿eh? Es de los más sencillos, solamente para construir esta variable. Departamento, casos confirmados. Queremos casos fallecidos. Queremos construir nuestra variable. Vamos a hacerle match por fecha, vamos a hacerle match por edad, vamos a hacerle match por sexo. Ah, todavía está cargando. El porcentaje de letalidad no es más que una división. ¿De cuántos confirmados están falleciendo? ¿Cuál es ese porcentaje de personas infectadas por COVID que han terminado lamentablemente falleciendo? Ese porcentaje de letalidad es el comparativo entre todos los países. Por ejemplo, hace poco yo estuve comparando ese porcentaje de letalidad por el sistema de salud privado y el sistema de salud público. Comentarles que en verdad es bastante bajo la letalidad por el sistema de salud privado. Pero este porcentaje de letalidad vamos a calcularlo. A ver, tengo unos errores. Ah, ya lo terminé de calcular. A ver, falta hacer este match. Y empezamos a construir nuestra variable. Al igual que hemos construido las variables de confirmados y fallecidos, vamos a construir nuestra variable de porcentaje de letalidad. Bien, haciendo clic derecho y crear o calcular una nueva variable. Calculando trazo de vista. Está demorando un poquito más de lo usual. Ese porcentaje de letalidad, la razón por la cual estoy armando antes de ir a la parte geográfica, es que vamos a estar revisando la parte geográfica. Vamos a pintar cada región respecto a cuál es su rango de letalidad. Si tiene un rango de letalidad más bajo, vamos a pintar un color. Y si tiene un rango de letalidad alto, podemos ponerle hasta un color rojo. Esto es lo que podemos llamarle un mapa de calor. Y de acuerdo, me está demorando mucho, lo voy a ponerle a cancelar. No hay problema, después continuamos con esta conexión de sexo.
Ya está. Ok, entonces procedamos a crear nuestra variable. Hacemos clic derecho en confirmados, crear, campo calculado. Vamos a llamarle porcentaje de letalidad. Como le comenté, es fallecidos. Ponemos solamente algunas letras de nuestras variables. Tableau despliega todas las variables similares a las primeras letras, fallecidos, entre confirmados. ¿De acuerdo? A ver, un segundo. De acuerdo. Entonces, tenemos nuestro porcentaje de letalidad, que son fallecidos entre confirmados. Le damos a aceptar. Lo que queremos es sacar nuestro porcentaje de letalidad global y nuestro porcentaje de letalidad por cada departamento. Esto nos va a ser útil para saber cómo lleva manejando lo que es el COVID cada departamento y ver cuál es el departamento con mayor letalidad. De antemano decirles que la capital, que es Lima, probablemente tenga la mayor cantidad de casos, así que probablemente no sea una buena idea poder hacer una gráfica respecto al volumen de casos. Porque Lima siempre va a ganar al resto de regiones respecto a casos infectados. Pero cuando hablamos de letalidad, sí, es muy diferente y se comporta de una forma diferente por cada región. Y hasta incluso si nos das tiempo, podremos ver lo que esto va a cambiar o va a variar respecto al tiempo. Y tenemos nuestro porcentaje de letalidad. Hacemos doble clic o le arrastramos a valores y medidas para crear la conexión. Comentarles también que normalmente este problema de que ahorita tenemos de procesamiento puede ser, digamos, podemos saltarlo, podemos mejorar el procesamiento. Y el procesamiento a veces depende mucho del modelado de información. Si se fijaron, un inicio solamente tenía dos dimensiones. Pero en verdad estoy utilizando más variables que están dentro de nuestra tabla de hechos, que son casos positivos. No necesariamente estoy respetando la parte teórica, y una de las consecuencias es el tema del procesamiento. Mientras más respetemos la parte teórica, más eficiente va a ser nuestro proceso, nuestro procesamiento. Bueno, y también otro de los motivos es que también estamos utilizando una base de datos, digamos, ligeramente pesada y estamos teniendo una llave compuesta respecto a nuestras fuentes de casos positivos y casos fallecidos. Ok, tenemos nuestro porcentaje de letalidad, pero me dirán, profesor, es cero. No es que sea cero, es que ya que debido a que es un porcentaje, es menor a uno. Así que hay que cambiar el formato. Seguro tiene varios decimales, 0.19, 0.55, 0.11. Así que vamos a hacerle clic derecho en lo que es el porcentaje de letalidad y vamos a tener que cambiar lo que es el formato. Lo que estamos haciendo en verdad es un desarrollo de dashboard. Normalmente no es tan, es medianamente complejo. Estamos aplicando varios pasos de una forma relativamente sencilla. Lo estamos viendo en corto periodo de tiempo. Así que si tienen dudas al final
de la clase me las hacen llegar. De acuerdo. Cuando hacemos clic derecho en la parte de nuestra medida calculada, le hacemos clic en formato, me va a aparecer esta ventana que está a la derecha. Le hacemos clic en porcentaje, aquí está porcentaje. Por ejemplo, quiero que aparezca solo un lugar decimal. Ya me aparece todos los departamentos desde Amazonas hasta Ucayali. Pero quiero visualizar el total, no me aparece el total. ¿Cómo lo visualizo? En la opción análisis, totales. Total de columna. Mostrar totales generales de columna. De acuerdo, estamos creando nuestra variable letalidad. Tenemos la letalidad, cómo va distribuida por cada región. La letalidad global de todo el país es el 7.3%, pero la letalidad por regiones, hay algunas que están llegando a niveles relativamente altos. Ica está llegando a un 8%. Tenemos confirmados y fallecidos. Si vamos directamente a nuestra calculadora, por ejemplo, en ICA es 4.748 entre 54.857. 8.65, 8.7. Perfecto. Calza. Confirmados y fallecidos, nuestra letalidad. ¿Cuál es el departamento con la letalidad más baja? Veamos que es prácticamente Amazonas, 1%. Esta letalidad vamos a llevarlo a nuestro dato geográfico. ¿Se acuerdan que estaba construyendo el mapa? Solamente jalé nuestra variable departamento al medio, se construyó el mapa. Ok, con nuestra variable letalidad vamos a arrastrarla en colores. Hola, acabo de crear un mapa de calor respecto a cada región. Pero me aparece 0.38, 0.14. Vamos a darle nuevamente lo que es el formato. Formato, números, porcentaje. Un lugar decimal. Ahí me aparece 3.18, 14.5. Ah, interesante. Hay algunos valores altos. Ah, valores altísimos lo hay en Piura, en Lambayeque y en Ica. Ica con 14.5, 13.7, interesante, está bastante alto. A ver, podemos customizar nuestro cuadro, por ejemplo, este degradé en azul, no lo suelen usar tanto. Le hacemos clic en color, editar colores y por ejemplo le cambiamos un color, digamos un rojo dorado, es lo que suelen utilizar más. El color rojo en verdad es bastante rehuyente y es bastante arriesgado para usar tableros. No estamos en la clase de Data Storytelling, pero les voy adelantando que el color rojo se utiliza en casos extremos. Difícilmente muchos tableros van a ver el color rojo, pero debido a que es un tema bastante sensible como es la enfermedad de COVID, vamos a utilizar el color rojo para mostrarnos dónde se ven los casos con mayor porcentaje de letalidad. Tenemos en Piura, tenemos en Lambayeque y tenemos en Ica. Lima, a pesar de tener el mayor número de casos, no tiene estos casos, no está en color rojo. Vamos a ir sacando lo que son los casos confirmados. Pongámosle de forma emergente. Y miren, tenemos confirmados y letalidad. Ah, de acuerdo. Podemos también jalar los que son los casos fallecidos.
nuevamente en ventana emergente. Tenemos confirmados fallecidos. Ah, la letalidad está al medio, no se preocupen, le hacemos clic en emergente y lo arreglamos. Que fallecidos esté arriba de confirmados. Fallecidos, confirmados, letalidad. De acuerdo, ya está en ese orden. Fallecidos, confirmados, letalidad. Ya está de forma emergente. Y tenemos también nuestros tableros. Confirmados y fallecidos. Hay algo que quiero corregir en esta parte. Que estamos tomando. Aquí estamos tomando el departamento de los fallecidos. Acá nos faltaba linkear departamento. Para que no se demore mucho procesando, vamos a dejar el, ¿cómo se llama? El linkeo de ciertas variables al final. Por ejemplo, vamos a quitarle edad, vamos a quitarle fecha. Para que sea más sencillo. Ya linkeamos departamento y jalamos el departamento. Ahora sí, ya vemos SICA que tiene 14.5, 11.6. Nuestro total general tenemos un 9.3 por toda la población. De acuerdo, tenemos nuestra curva de fallecimientos, tenemos nuestra curva de confirmados, tenemos nuestro rango etario, nuestro gráfico de PAI, tenemos valores absolutos de lo que son fallecidos. Vamos a construir a continuación nuestra pirámide epidemiológica. Pirámide. Pues si buscan en internet qué es una pirámide. Perdón, pirámide poblacional. Vamos a encontrar este tipo de gráfico. Que es básicamente cómo está el rango etario. Hombres y mujeres, y en qué porcentaje se distribuye. Es lo que vamos a construir, por ejemplo, en base a nuestros casos confirmados. Para ello vamos a usar lo que es nuestro rango etario para lo que son casos positivos confirmados. Ustedes me dirán, ah, entonces jalo confirmados. Y solamente les diferencio por sexo. Y ahí construyo nuestra pirámide, más o menos. Nos falta un paso intermedio y vamos a crear un campo calculado con una variable condicional. Para este caso vamos a partir de lo que es el sexo. Vamos a crear nuestro campo calculado y vamos a construir dos variables. Una variable para hombres y otra variable para mujeres. Por ejemplo, si empezamos con nuestra variable de mujeres. Ponemos una variable condicional en tableau, comienzo con la letra if, ya que es en inglés, y ponemos si sexo es igual, por ejemplo, lo llaman femenino, femenino. Sea 1, sino que sea 0. Este tipo de variables condicionales se suelen usar bastante para lo que son variables condicionales con agrupaciones, porque en base a esto voy a sumar. ¿Qué quiere decir? Si el sexo es femenino, cuéntame como uno. Si no, no lo cuentes. Y así sucesivamente me va a contar todas las mujeres, solamente las mujeres. Tengo mi variable mujeres. Voy a sexo nuevamente, hago clic derecho, hago crear campo calculado y voy a nuestra variable de hombres. Variable condicional, if. If sexo es masculino, igual a masculino. Que cuente como 1, sino como 0. Siempre termina en él con una variable condicional. Y a todo esto vamos a poner una variable suma.
Y tenemos nuestra variable de hombres. No vamos a usar nuestra variable de confirmados, así que lo regresamos nuevamente. Lo que vamos a utilizar tampoco va a ser nuestra variable de sexo. Va a ser nuestra variable confirmada, combinada de hombres, de mujeres y hombres. ¿Por qué lo estamos haciendo así de esta forma? Por una función que les quiero mostrar. Tenemos mujeres y hombres. Esta función se puede utilizar siempre y cuando se utilicen dos variables, dos medidas por separado. Si fuera una sola, no podría hacer esta configuración. Ya tengo mujeres y hombres. A mujeres le hago, en el eje de mujeres, le hago clic derecho, editar eje, inverso. Hola, ha cambiado lo que es la orientación del gráfico de barras, cosa que parten de un mismo punto para poder dar esa imagen de pirámide. Pero hay algo que me falta. El rango está desordenado. Comienza con adolescente, sigue adulto mayor. ¿Qué sucede? Está en orden alfabético. Tengo que cambiar este orden. Lo puedo hacer mediante el campo rango, que es este rango. Le hago clic acá en esta flecha. Voy a ponerle ordenar. Vamos a hacer un orden ascendente, pero vamos a hacerlo a través de un dato, de un campo. A ver, ¿qué podemos utilizar para que esto en verdad se pueda tomar en ordenar apropiadamente? Ya, entonces vamos a ordenarlo por la edad. Ya, mira, seleccionamos edad, acá se ordenó, comenzando con los niños, perfecto, siguen los adolescentes, los jóvenes, pero sigue el adulto mayor, por último el adulto. No es así. Hay que ponerle, no por suma, sino por ejemplo, por funciones, un máximo de edad. Ahora sí. Ya tiene este orden. Niños de 0 a 11, 12, 17, 18, 29, 30, 59, 60 más. Acá tenemos las mujeres, acá tenemos los hombres, y para poder diferenciarlos podemos cambiar de colores. Por ejemplo, las mujeres seleccionamos. Si se fijan, acá hay una opción de mujeres y otra opción de hombres. Cada configuración de cada gráfico se puede hacer en cada de estas opciones. Mucho cuidado de hacerlo en todo. Seleccionamos a mujeres, le hacemos clic en color, por ejemplo, le podemos poner un color rosado. Perfecto, tenemos la pirámide, pero falta como información, faltan datos. Ya, entonces hay que jalar nuevamente en mujeres, hay que jalar la variable mujeres como etiqueta. Tenemos variables, sí, pero vamos a convertirlo a porcentajes. ¿Se acuerda cómo convertirlo en porcentajes? Clic en la flecha, le hacemos cálculo, tablas rápido, porcentaje del total. Lo mismo hacemos en hombres, jalamos nuestra variable hombres en etiqueta. Va a jalar nuestra variable la cantidad que hay de hombres, pero vamos a hacer cálculo de tablas rápido, porcentaje del total. Y tenemos, señoras y señores, nuestra pirámide poblacional. Podemos manejar un rango más amplio en nuestra agrupación y poder tener una pirámide poblacional idéntica a esta. Esta es la pirámide poblacional de casos COVID. Si se fijan, respecto al volumen de infectados, es mayor de 30 a 59 que del adulto mayor. Hay menos niños infectados, hay menos adolescentes, pero entre los jóvenes y los adultos son los dos grupos más grandes. ¿Qué podemos decir de un primer vistazo? En los jóvenes hay más mujeres jóvenes infectadas que hombres. También hay más hombres adultos infectados que mujeres. Respecto al porcentaje. De acuerdo. Entonces, continuemos. Creemos, unifiquemos toda esta información en un solo dashboard. Hemos estado trabajando cada hoja por separado, pero todas estas hojas las podemos unificar en un solo tablero para que pueda ser consumido por nuestro usuario final. Hemos estado creando hojas mediante este botón, pero podemos crear un nuevo dashboard. El dashboard tiene una configuración muy diferente.
Y acá entra a tallar lo que es el tamaño de nuestra pantalla. Podemos elegir algún tamaño, podemos configurar el tamaño de nuestra pantalla si lo pongo en modo presentación. Una de las opciones que siempre recomiendo es manejar mediante el tamaño automático. ¿Por qué? Porque nuestro dashboard se va a adaptar a cualquier tamaño de pantalla. A algunos le ha pasado, por ejemplo, de que he tenido un consultor, un analista que ha desarrollado un tablero, pero lo ha desarrollado justo cuando tenía su laptop conectado a su televisor. Su televisor tiene una resolución muchísimo más grande. Pero cuando lo ve otra gerenta o una ejecutiva, lo ve a través de su laptop que tiene menor resolución y el tablero se ve gigante. Es lo que no queremos que pase. Así que si lo configuramos en automático, va a ser fit exacto con el tamaño de la pantalla. Ya. Entonces, pongámosle primero el título. Antes de jalar cualquier elemento, aquí ya están todos nuestros elementos que hemos ido creando. Están en la parte izquierda. Es tan simple como arrastrar y soltar. Pero para tener un orden, jalemos nuestro texto. Vamos a llamarle perfil epidemiológico. Vamos a llamar nuestro dashboard perfil. Vamos a arrastrar el texto. Perfil epidemiológico. Vamos a ponerle todo en mayúscula. Epidemiológico. Vamos a configurarlo, esto que sea centrado, que sea negrita, que tenga un tamaño decente, no sé, de 18, por ejemplo. Ya está. Vamos a ir arrastrando más hojas, más variables, por ejemplo, los casos confirmados y los casos fallecidos. Vamos a ir jalando, por ejemplo, nuestro rango etario. Vamos a ir jalando, por ejemplo, nuestra pirámide poblacional. Por ejemplo, ¿qué ha pasado? Cuando jalamos nuestro rango etario, jaló con nuestra leyenda acá al costado. Pero no necesitamos la leyenda porque ya tenemos la descripción ahí mismo. Así que la sacamos y esto ya se expande. Nuestro título empieza a estorbar. Lo podemos sacar y ponerlo al final. Tenemos confirmados, fallecidos, pirámide, rango. Confirmados y fallecidos, si se fijan, tiene un formato diferente. Lo podemos configurar mediante esta opción. Lo podemos, por ejemplo, ajustar anchura. Y ya está. Podemos darle formato a esto desde acá. Podemos decir que sea, hacemos clic derecho en formato, alineación, y le damos una alineación centrada. Lo mismo pasa con el título, que sea centrado. Lo mismo hacemos en fallecidos. Hacemos clic centrado. Esto que sea ajustar anchura. Fallecidos igual. Lo ponemos centrado. Podemos cambiar ciertas cosas. Por ejemplo, que el tamaño de nuestro valor general, que son 2000 confirmados, lo podemos cambiar el tamaño de la fuente. Podemos poner un tamaño 20, por ejemplo, para que se note el número. Podemos ponerle 20, capas muy grande, 18. Ahí está, 18. 18 me suena mejor. Esta parte de configuración es lo que se suelen hacer en la parte visual, lo que se suele configurar, qué colores vamos a usar, cómo se va a configurar, en qué posición tienen que estar los datos más relevantes. Por ejemplo, en la parte visual, lo primero que se suele leer es en la parte superior izquierda, que es en esta esquina, que es lo que quiero posicionar estos dos números. Vamos a ir agregando, por ejemplo, vamos a ir agregando nuestro mapa. En nuestro mapa con la tabla de departamentos.
los fallecidos, ya me está sobrando un poco, lo pongo aquí arriba. Vamos a ir jalando esto. Y empieza a tener forma, si se fijan. La letalidad. Ah, la letalidad es muy importante. Otra forma de poder manejar nuestro dashboard es una configuración flotante. Si le hacemos clic en flotante, este dashboard también se puede manejar, dejarlo acá en el medio. En el momento de mostrarlo, se va a ver acá en el medio. Pero lo único de malo al utilizar una configuración flotante es que cuando utilicemos algo automático se va a quedar fijo en un solo lugar. Así que si no tienen alguna alternativa, de preferencia usarlo hasta el final. Utilizarlo como último recurso. Voy a configurar flotante, vamos a ponerlo lo más esquinado posible, que es parte del mapa. Y acá me dejó un cuadro vacío, lo puedo sacar. Ya está. Ya tenemos departamentos, tenemos rango etario, tengo más cosas. Ah, ya sé qué mostrar. Por ejemplo, tengo mis curvas de confirmados. Vamos a arrastrarlo aquí. Tengo mi curva de fallecidos. Rango etario, vamos a llevarlo acá arriba para que se note. ¿Qué más tenemos? Tenemos fallecidos, tenemos rango etario. ¿Qué más hemos creado? Creo que ya hemos jalado todos nuestros campos. Ah, sí, queda pendiente reordenar esto. Vamos a jalarlo por acá para jalarlo por acá. ¿Qué más podemos crear? Ya tenemos nuestro dashboard. Si se fijan, prácticamente este es nuestro dashboard. Pero todavía queda algo desordenada la parte de departamentos. Allá, probablemente esto tiene solución. En nuestro configurador podemos ya no ajustar en anchura, ajustar en altura. Ya está, se reordenó, se reajustó. Ya tenemos nuestro perfil epidemiológico, tenemos la parte geográfica, tenemos curva confirmados, curva fallecidos, pirámide, rango etario, confirmados y fallecidos. La principal razón por la cual he estado linkeando todas las variables es porque selecciono el departamento de Loreto, pongo mantener. Y esto me debería estar recalculando ciertas variables, ya que no he terminado de terminar de configurar, todavía me va a estar, no me va a estar recalculando las variables, especialmente la curva de confirmados y fallecidos. Para ello tenemos que regresar a la curva de confirmados y fallecidos y ver cómo está el linkeo de nuestra información. Ah, perfecto. Si se fijan, no está linkeado la parte de departamento. Vamos a linkear el departamento. Si no se hace clic en esta cadena, no se va a linkear la variable. Curva confirmados, curva fallecidos. Departamento, linkeado. Volvemos a perfil. Hacemos clic en presentación. Vamos a ver si ahora nuestra curva de confirmados y fallecidos varía. Por ejemplo, quiero ver cómo está Loreto. Todavía no está variando en nuestra curva de confirmados y de fallecidos. A ver, esto está variando. Regresemos nuevamente para ver qué cosa es lo que ha cambiado. Y acá tenemos nuestro departamento. ¿Qué departamento solemos usar? Allá, departamento positivos. Así que vamos a utilizar de preferencia el departamento positivos. Ah, ya sé, lo que falta. Es que se acuerda que hemos cambiado el departamento geográfico para una variable, perdón, para una fuente de datos fallecidos, falta configurar el departamento para positivos. Convertir a medida, función geográfica, estado provincia. De acuerdo. Este es el departamento de. Ya. A ver, veamos si ya cambió esto.
Se vuelve a recalcular nuevamente. Por ejemplo, quiero ver cómo ha variado la provincia de Ucayali. Mantener solo. De acuerdo. Esto se debe a que no estamos usando la misma variable de departamento. Para ello, volvemos nuevamente a nuestra función geográfica. Por ejemplo, estamos utilizando probablemente el departamento de fallecidos cuando hemos tenido configurando nuestro departamento de positivos. Quitamos este departamento y agregamos el otro departamento. Podemos configurar todo desde cero, no hay problema. Podemos volver a configurar la parte de departamento. La idea es que nuestro gráfico sea totalmente dinámico al poder seleccionar una variable, todo se autocalcule. Jalamos nuestro departamento, pero ya no de fallecidos, sino de positivos. Se va a autocalcular nuestro mapa. Tendré que configurar apropiadamente. Está bien. Vamos a configurar nuestro mapa. Y vamos a ir jalando nuestra información que ya hemos calculado. Por ejemplo, nuestra letalidad. Como la parte del color. Como un repaso. Ya lo tenemos calculado nuestra letalidad. Ya está configurado nuestro color. Y vamos a apelar por el departamento. Para que sea más sencillo, vamos a utilizar directamente nuestro departamento, pero de casos fallecidos para no tener problema. Seleccionamos todo. Le damos clic en aceptar. Aplicar hoja de trabajo a todas las fuentes que usen datos relacionados. Se va a autocalcular porque hemos cambiado la visualización de geográfica. Y vamos a validar que en nuestro cuadro de confirmados y fallecidos se encuentra esta información. Así que volvamos, si está a departamento, vamos a validar que esté linkeado apropiadamente, sí. Confirmamos si también está departamento, tenemos que validar que esté linkeado apropiadamente. También está linkeado. Así que deberíamos poder. Ahora sí, eso es lo que faltaba. Si se fijan, al hacerle clic en el departamento, he cambiado toda la curva. La curva ha variado. Por ejemplo, un hallazgo grande que tengo es en la parte de Loreto. ¿Se acuerdan, al menos los que son de Perú, que hubo bastantes noticias que Loreto, por ejemplo, fue la primera región en tener la inmunidad de rebaño? Vamos a ver cómo les ha ido con la inmunidad de rebaño a Loreto. ¿Cómo ha sido su curva epidemiológica? Ah, miren, se observa algo bastante inusual. Loreto ha tenido, digamos, no ha tenido una fuerte cantidad de casos referente a otros departamentos, ha tenido un pequeño pico, ha tenido otra caída y se ha mantenido, ha bajado más o menos en diciembre, pero ha vuelto con fuerza a la segunda ola y es más, ha tenido un pico enorme en la segunda ola. El 25 de febrero ha llegado a 441 casos, ha llegado hasta 500 casos.
Bueno, en la primera ola no pasaba de 340. Si se fija más o menos en los meses de mayo, ya bajó bastante la enfermedad, pero parece que en el mes de junio está volviendo una tercera ola. No tenemos información actualizada. Y parece que en Loreto está un poquito más crítica la situación. ¿Cómo van los casos fallecidos? Sin embargo, la parte de casos fallecidos ha tenido un pico más o menos en lo que es el mes de mayo. Esto se ha mantenido más o menos bajo hasta la segunda ola, pero la segunda ola ya no ha sido tan fuerte. Probablemente sea porque ha habido más campañas de concientización, más uso de mascarilla, mayor distancia, distancia social, etc. Con esto, señores y señores, podemos hacer análisis referente a cualquier tipo de información. Lo que le acabo de mostrar a continuación es un análisis respecto a un perfil epidemiológico en COVID. Podemos hacer este tipo de análisis con otra data, podemos trabajar información comercial, podemos trabajar información de marketing, podemos trabajar información de recursos humanos, etc. La idea principal es tener conocimiento de la data, cómo es esa conexión de los datos, cómo es la conexión de las tablas, qué gráfico, qué visualizaciones van a ser mejor para enseñar nuestros datos. Así que esta es la primera etapa, esta es Tableau Desktop. Esta es la versión public. Si nosotros queremos tener el archivo, por ejemplo, si ahorita se apaga mi máquina, estaría perdiendo este archivo, pero por ejemplo voy a publicarlo, guardar en Tableau Public como. Yo, por ejemplo, ya tengo mi cuenta de Tableau Public como tal. Si algunos me quieren seguir, soy como Jerry Torres. En Tableau Public, por ejemplo, ya tengo varios dashboards creados. Tableau Public como tal no me permite guardarlo como un archivo, sino me permite publicarlo primero y de ahí recién descargar el archivo. Vamos a hacer la publicación para que mostrarles. Acá como ya estoy logueado en Tableau, si no estuviera logueado me saldría Tableau Public, loguearse, usuario y contraseña. Crearse un usuario en Tableau Public es totalmente gratis. Es más, se los recomendaría porque formar parte de la comunidad es muy, muy, muy útil. Y en verdad van a encontrar una gran cantidad de visualización de datos, una gran cantidad de tableros, de dashboard que puedan bajar la información y reusarlo. Por ejemplo, aquí estoy en la comunidad, puedo ir a recursos, puedo ir a visualizaciones, vistas de paso, recursos. Quiero ver, por ejemplo, dónde está. Ah, la galería, aquí está. Puedo ir a la galería, puedo ir a un tablero que encuentre, puedo descargarme el tablero. Este es un tablero publicado. Puedo ir acá, descargar información, descargar. Libro de trabajo de Tableau. Espero que no sea muy pesado. Descargar. Y automáticamente ya tengo la extensión. Y lo mismo pasa con ese tablero. Yo lo publico, lo subo. Por ejemplo, ya lo tengo publicado, está aquí en mi perfil. Y yo lo puedo bajar. Perfil epidemiológico COVID. Yo puedo ir a la parte inferior de derecha, el botón descargar, y puedo descargar el libro de trabajo de Tableau. Y lo voy a descargar. Y lo puedo tener como un archivo. Ustedes me dirán, profesor, a mí me da pena trabajar mi tablero que tanto me demoré trabajarlo y no quiero que nadie más tenga acceso al archivo. Perfecto. Mediante la tuerca configuración puedes decir permitir el acceso. Permite a otros usuarios descargar o copiar esta visualización. Lo deshabilitas, que yo lo tengo deshabilitado. Y solamente las personas van a ingresar y van a ver que tu tablero es bonito, van a poder jugar con la información, pero no van a poder descargar la data. Un tema adicional antes de terminar la sesión, Tableau Public ya ofrece un Tableau web, algo muy similar a lo que maneja Tableau Online. Yo, por ejemplo, este tablero ya lo tengo publicado, le hago clic aquí en editar. Para quienes no seguían, estoy en mi perfil. Cuando se loguean, es la primera vista que aparece. Le haces clic al tablero que ya han publicado. Y en la parte superior le da clic en editar. ¿Qué sucede? Tengo un Tableau web.
Y aquí puedo seguir desarrollando sin necesidad de tener el Tableau Desktop en casa. Acá tengo el Tableau Desktop, puedo seguir desarrollando aquí en Tableau Web. Puedo poder cambiar la configuración. Es el mismo lienzo, es la misma configuración de filtros, es la misma configuración de páginas, es la misma configuración de letalidad. O sea, son las mismas variables. Es más, puedo seguir construyendo más hojas, más gráficos. Puedo seguir haciendo combinaciones. Puedo continuar haciendo este desarrollo por si no tengo Tableau Desktop a la mano. Eso sí, la parte web tiene unas que otras limitantes que no tiene Tableau Desktop. Tableau Desktop, digamos, es un poquito más amigable, tiene más opciones que Tableau Web. Así que chicos, siendo las 9:51, damos por finalizado lo que es esta masterclass. Espero que les haya gustado. Son varias combinaciones, varias configuraciones. Tableau te muestra una gama de visualizaciones que en verdad puedes seguir usando, seguir configurando. Podemos tener diferentes tipos de gráficos, pero lo principal, el objetivo aquí es contar una historia, encontrar un hallazgo con los datos, tal que le pueda servir desde un punto de vista estratégico a nuestra organización, que un ejecutivo vea nuestro dashboard y le sea sencillo usarlo, que le sea entendible de un solo vistazo, cosa de que no llenarnos de tablas. Lo ideal no es no llenarlo de tablas, sino de mostrar la información de manera visual y entendible de un solo vistazo. Así que chicos, esa sería toda la clase. Espero que les haya gustado y pues nada, pasamos a la sesión de preguntas. Si tuvieran alguna duda, estoy abierto a sus comentarios. Sí, correcto. ¿Qué tal, Jerry? Muchas gracias por la exposición. Ahora sí, chicos, buenas noches nuevamente. Vamos a pasar para la ronda de preguntas. Para esto necesito que las preguntas que ustedes tengan las puedan escribir en el chat para que el docente las pueda ir respondiendo de manera ordenada. Por ejemplo, acá tenemos una consulta por parte de Daisy, me parece, Daisy Quispe, sí, donde nos dice si le vamos a enviar el video. Comentarte, Daisy, que sí, todos los webinars y los masterclass que estamos brindando por parte de Social Data están siendo subidos a nuestro canal de YouTube. Ahorita te lo voy a adjuntar para que lo puedan revisar también. A ver, tenemos una consulta de Omar Paucar. Nos comenta acerca del límite de carga de datos y sobre los permisos personalizados. De acuerdo. A ver, los límites de carga de información en la parte de Tableau Public, no tengo a la mano lo que son los límites, pero al menos en la versión desktop, si no me equivoco, va aproximadamente como 100 gigabytes, 150, creo que hasta 200 gigas aproximadamente. A diferencia de otras herramientas como Power BI, la versión por defecto, que es la parte que ya vienen por la licencia. Con el Office 365, perdón, creo que te permite solamente manejar 1 giga. Tableau te permite manejar volúmenes más grandes. Respecto a la licencia de pago es el Tableau Desktop, que cuesta aproximadamente $70, que es dirigido para la parte de vista empresarial. Pero la parte abierta al público, solemos utilizar Tableau Public para poder, uno, poder aprender sobre la herramienta y dos, podernos alimentar de la comunidad que nos ofrece. Creo que tenemos más consultas. Tenemos una consulta respecto a Cintia. Cintia Caterín nos consulta. Buenas noches. ¿Se parece al Power BI? Sí. En verdad es un competidor de Power BI. Es una herramienta de Business Intelligence. Es un visualizador de datos como Power BI. Power BI es su principal competidor como tal, así que sí, en verdad son muy similares. El uso principal de estas herramientas, en verdad, es el visualizar información. ¿De dónde Correcto, la Jerry, descargas? muchas gracias. Sí, bueno, tenemos creo una pregunta más también por parte de Freddy. ¿Finalizaste la respuesta? Disculpa, me parece que te corté. No, sí, la finalicé. Correcto, tenemos una pregunta también adicional de Freddy que nos dice, buenas noches, si yo tengo una plantilla y solo se desea aumentar más información, ¿ya no será necesario volver a realizarlo desde cero? Si tienes una plantilla y quieres agregar más información, ¿de acuerdo? Si tienes ya las fuentes de datos y ya tienes varias visualizaciones, solamente quieres hacer configuraciones, sí, como te comento,
Ya en Tableau Public puedes descargar el archivo y desde ahí puedes comenzar. Yo, por ejemplo, ya he descargado varios archivos y de ahí puedo seguir modificando. Obvio, para guardarlo necesito publicarlo a Tableau Public y de ahí me descargo me descargo mediante libro de trabajo. Es así de simple. Siempre va a ser este proceso. Yo desarrollo, guardo, publico y me descargo mi archivo. No lo puedo guardar como el archivo como tal, tengo que descargarlo desde el Tableau Public. Así que si van a usar Tableau Public, necesitan tener conexión a Internet, obligatorio. Correcto, Jerry. Ahora tenemos una pregunta más por parte de Jonathan García. Buenas noches. ¿En Tableau se puede manejar desde el punto de vista de la programación? Desde el punto de vista de la programación, es un poquito amplia esa pregunta, pero en general, si han visto cómo he desarrollado este sintaxis para poder crear variables, sí. Comentarles de que el aspecto de programación también se lo puede poner al Tableau para poder crear variables. Podemos realizar algunos cálculos complejos. Me he tomado algunas, me he demorado en desarrollando algunos dashboards porque necesito crear estos cálculos complejos. Necesito manipular bastante información o en el mismo tablo puedo crear estas variables complejas mediante sintaxis, variables condicionales, sintaxis del tipo, ¿cómo se llama? Case when, algún loop, y puedo obtener estas dimensiones o estas métricas, medidas, que en los cuales nos van a servir para poder graficar o visualizar nuestra información. Correcto. Tenemos una pregunta más por parte de José Malón, que nos dice si en Tableau existen marcadores. En Tableau existen marcadores, sí. Sí. En Tableau existen marcadores, si no me equivoco, para la parte de Tableau Public, creo que no tenemos esa opción de marcadores. Por lo general, se ve en la parte de Tableau Online, los marcadores son bastante útiles para nuestros usuarios finales. Ahí, por ejemplo, particularmente yo he tenido varias sesiones, al menos con ejecutivos, con gerencias, para poder enseñarles cómo manejar. No construir tableros, sino cómo maniobrarse en los tableros ya desarrollados, cómo usarlos. Entre ellos, estas capacitaciones que suelo dar ejecutivos, se suele enseñar cómo usar los marcadores. Los marcadores son bastante útiles porque un ejecutivo hizo un análisis específico, por ejemplo, por ahí me estaban pidiendo un Kayali. Hago clic en un Kayali y quiero saber cómo se ha relacionado el sexo femenino de un rango específico que son los adolescentes. Ya tengo mi curva epidemiológica, mi curva de fallecidos, mi porcentaje de letalidad, lo guardo con el marcador tal. Y la siguiente vez que vaya a ese tablero, voy a mi marcador y lo visualizo. Sí es posible, pero está disponible para Tableau Online. Correcto, ahora tenemos una última pregunta por parte de José Antonio. ¿Puede haber fuente de datos en MySQL y que esté actualizando conforme crezca la data? Sí, sí es posible. Para Tableau Desktop maneja una gama de conectores bastante amplia. Como les comenté a un inicio, maneja más de 78 conectores. MySQL está dentro de ellos. En Tableau Public los conectores son más limitados, eso sí, voy directamente a la página de inicio. Si se fijan, tengo Access, texto. No tengo MySQL en Tableau Public, pero para poder utilizar MySQL, o uno, se descarga en el instalador, el conector, si es que está disponible, o ya tendrían que utilizar la opción desktop. Si no, por último, si tienes tu base de datos en MySQL, lo que puedes hacer es crear un procedimiento para hacer un dumping de la data y bajártelo en un TXT, y acá lo subes como un TXT, que sería lo más sencillo. Muy bien, Jerry. Ahora sí, muchas gracias entonces por responder las preguntas de todos los participantes. Ahora sí, estamos dando por finalizado la clase magistral. Agradecer a nuestro docente, Jerry Torres, por su exposición y a ustedes por su asistencia. Recordarles que la siguiente semana estaremos enviándoles su constancia de asistencia. De igual manera, comentarles que cualquier duda o cualquier consulta se pueden comunicar con nosotros directamente para poder brindarle la información con respecto al masterclass dado el día de hoy o cualquier tipo de los programas que ofrecemos. Ahora sí, chicos, que tengan buenas noches y Jerry, muchas gracias por todo. Perfecto, muchísimas gracias chicos, hasta luego.